detallitos. Tercer premio, Vicente Benito Andújar. Bueno,
estoy aquí siempre a dar un paso en pro en favor de este proyecto. Y el hilo conductor, si han tenido un poco las tres jornadas de estos días, lo ha sido, y he tenido ocasión de decirlo antes, el prestigio con mayúsculas, porque tal ya el prestigio con mayúsculas de nuestros productos. De nuestros vinos, en primer lugar, como ocurrió el lunes, de nuestro queso, como pasó ayer, y de nuestro melón, como eso. Tenemos que ser conscientes todos, y en el caso de la jornada de melón, se hace a través de la imagen gráfica, a través de la fotografía, y de una forma espléndida también, que es con ese resultado de los platos preparados que se pueden, no solo que le da su precio final, que todos sabemos a qué niveles se pone, sino la degustación y el placer con que se consume en la mesa por parte de los consumidores. Y me gustaría que ese hubiera sido el mensaje, el resumen de las tres jornadas. Incluye para eso, como decía antes, las dos muestras o las dos pruebas que se hacen aquí en la jornada de Melón. Mi enhorabuena a los participantes, tanto en el concurso de fotografía como en el de Tabús esta mañana, ¿no? Y yo me descubro ante ti, ¿no? Porque, por la juventud y por el hecho de que no sea un patrimonio específico de la mujer o de las amas de casa el hecho de contribuir a una aportación de este tipo, ¿no? Mi enhorabuena muy especial, creo que han puesto una pica en Flandes, ¿no? Ojalá ahí se siga produciendo esto en años sucesivos, y ojalá muchos de los hombres que estamos aquí, que nos gusta cocinear de vez en cuando, pues se nos ocurra el año que viene suplir faltas que pueda haber con aportación de platos, que muchas veces tendrán mucho más de voluntarioso que de otra cosa, pero en cualquier caso tendrán la novedad de que nos vayamos incorporando también a eso. En definitiva, lo que se hace con eso, como decía, es tratar con delicadeza el producto, con gusto, con cariño, con amor para el consumo, que es finalmente a lo que va destinado. Por lo tanto, mi mejor deseo, decía, como recordaréis en el programa de feria, estaba viéndola y no pude reprimirme en preguntarle cómo andábamos en ese momento del precio, se dice aquello de que en agosto sandías y melón con cabezas de montilón, ¿no? Aquello es el recurso antiguo, a lo grande, a lo enorme, y ojalá que no se comieran las cabezas de montilón, realmente, pero en cualquier caso, que el producto sea bueno, sea cual sea el tamaño que tenga, y que la campaña de melón este año sabe lo que ha sido un año realmente difícil, por lo menos casi desastroso al año, que sigue siendo el sector principal en nuestra ciudad y el que soporta el mayor peso del Producto Interior Bruto y de actividad económica, de actividad social. De modo que mi mejor deseo para la campaña, mi mejor deseo para el año, de verdad que yo lo que más destacaría es que seáis capaces de mantener ese espíritu que hay en torno a la SAR, en torno a la cooperativa, que es el que finalmente también se traduce en una mejor comercialización, pero ese espíritu de camaradería y compañerismo al que me refería antes, y que finalmente desemboque todo en unas jornadas del año que viene, todavía más lucidas si cabe, todavía con más participación, todavía con más entusiasmo. Clausura a la jornada, con las gracias a todos los presentes. Agua ahí en la reguera.